la estadía nunca nadie te va a dar. El camarín es un pasillo y la cena un choripán. Un cocodrilo en el bolsillo tenía el dueño del bar. Y si quieres tomar algo, te lo tienes que garpar. Por eso traigo aplausos, aplausos, aplausos en los bolsillos. Aplausos, aplausos, aplausos en los bolsillos. Aplausos, aplausos, aplausos en los bolsillos. Aplausos, aplausos, y un chelín para contar. Sin saber bien por qué razón o por qué causa, tome la viola y toque lo que salió. No sé si robe melodía de garganta o tal vez robe alguna de bandoneón. Tan solo quiero expresar mi descontento porque mi gente ha perdido la ilusión. Solo se pasan mirando el firmamento, esperando que el vento no llegue al día 2. Tan solo ruegan al Todopoderoso que nos saque del pozo en el que se cayó. ¿Qué hacemos hoy con el dolor, el de bolsillo, que es el peor? Si el que maneja los piolines se entera, total su panza llena de morfi le quedó. Y nuestros pibes con toda la familia hoy miran la parrilla que vacía quedó. ¿Cómo esperaba yo este cambio de milenio, creyendo que eso traería solución? Pero me tuve que guardar esos anhelos, que son los mismos que los del siglo anterior.
A diario vemos como en la TV argentina verde y mentiras se pelean sin razón. Y nadie dice cómo encontrar laburo, todo es puro chamullo, hasta que lo reparió. Hoy se fabrica solo timba y quinela, de la vida no hay escuela que te enseñe a ser mejor. ¿Qué hacemos hoy con el dolor? El de bolsillo, que es el peor. Si el que la tiene no la gasta en esta vida, ni pa' abajo ni pa' arriba se la podrá llevar. O que reparta si vivimos mejor todos, así de cualquier modo el tango se acabó. O que reparta si vivimos mejor todos, así de cualquier modo este tango se acabó. Sí, la verdad que bien, contento porque era lo, creo que era lo que merecíamos, lo que veníamos hablando, que el equipo merecía. Los otros dos partidos habíamos sido superior al rival y no podíamos, no lo pudimos plasmar el resultado y sentíamos que merecíamos eso. Y hoy lo mismo, fuimos un poquito superior al rival, capaz menos que en los otros partidos porque partido muy luchado, la cancha por uno de los lados estaba media inestable, pero creo que otra vez merecimos y creo que la conclusión es un desahogo porque el equipo necesitaba ganar y llegó sobre el final, que es una emoción terrible porque venís aguantando todo y sobre el final lo puede ganar, así que re contento y con un desahogo, creo que fue eso. Lo pudieron definir en esos últimos minutos ya del encuentro, un Atlas que estuvo ordenado me parece en defensa, si bien algunas veces llegaron, le costó un poco más mitad de cancha en adelante, pero bueno, se impuso un poco la jerarquía del equipo. Sí, sí, yo creo que sí. Capaz que los primeros minutos nos costó hacer pie, el primer tiempo, pero lo luchamos igual. Ellos tuvieron un par, nosotros también. Fue muy luchado, muy parejo, creo, y después, bueno, con la expulsión ellos se tiraron atrás para intentar aguantar y salir de contra y nosotros teníamos la responsabilidad de intentar llegar a largo con todos ellos adentro del área y con las líneas muy juntas. Pero bueno, creo que lo hicimos porque tuvimos un par. Yo particularmente me erré dos goles antes del que hice, así que nada, era cuestión de tiempo que íbamos a tener que abrir el partido de alguna manera y bueno, lo pudimos abrir con esa pelota parada. Exactamente, bueno, un buen cabezazo. Habías tenido uno antes, unos minutos, que te sacó el arquero también. Sí, sí, cuando la verdad que Cosio me había tirado un centro bárbaro y en esa que viene en el aire es un segundo de decisión, que o la cruzada de palo o al primer palo, y yo le quise dar fuerte al primer palo y me salió un poco al medio, y igual bien el arquero, lo conozco, Burlón, fue compañero mío, sacó una muy buena bola, pero yo le podría haber tirado un poco más afuera. Y después, bueno, nada, quedó esa pelota ahí que Mauri la luchó, y cuando quedó ahí, cuando la vi entrar no lo podía creer, la verdad que tenía una alegría porque veníamos haciendo un esfuerzo bárbaro, teníamos que ganar como sea hoy. Sí, era importante, ¿no? Porque muchas veces quizás se quedan como, bueno, merecimos un poco más en el anterior partido, en el otro también, pero bueno, lo que importa también en el fútbol son los resultados. Sí, el resultado son los resultados mandan y no se trata de merecimiento. Uno puede hablar y decir que merecimos, pero el resultado manda. Y eso teníamos que hacer valer hoy, lo habíamos hablado antes del partido. Todo bien con merecer, pero tenemos que plasmar los resultados. Así que estábamos convencidos que hoy teníamos ya unos tres puntos como sea. Bueno, importante para acomodarse mucho mejor también en la tabla, si bien recién está arrancando este nuevo torneo. Sí, está arrancando, pero bueno, siempre está bueno estar ahí en la pelea, en la charla. Antes de empezar el partido sabíamos que estábamos a tres puntos nada más, eso nos motivó un montón. Y bueno, teníamos muchos partidos seguidos, ahora seguimos teniendo todos partidos entre semana, pero hay que ir batalla a batalla. Vamos de a poquito y mirando cada partido, porque uno puede decir que recién arranca, pero después cuando uno está terminando el torneo donde se lamenta los puntos que nos pasó el torneo pasado, capaz que en las últimas fechas nos dimos cuenta que estábamos para más y nos faltaban un par de puntos que capaz los habíamos perdido en el inicio. Así que creo que hay que ir partido a partido y bueno, soñando, como te dije, que a fin de año tenemos que festejar. Se viene Claypole ahora, el próximo martes, como local nuevamente, bueno, en Argentina de Merlo. Sí, sí, un equipo durísimo, con mucha jerarquía, como vos habías mencionado antes también, que eso vale mucho en la categoría. Capaz no se le están dando los resultados, yo lo vengo siguiendo, son un equipazo, pero no se le están dando los resultados, así que tenemos que aprovechar eso, capaz que no están con la mejor confianza, pero sin relajarse, porque como tienen mucha jerarquía, en cualquier momento la pueden tirar a la cancha y puede ser bravo para nosotros. Así que nada, tenemos que hacer un muy buen partido e intentar llevarnos tres puntos otra vez. Bueno, Matías, felicitaciones por el partido que hiciste, que hicieron también y por el gol también. Gracias, gracias. Hacer goles es lo más lindo que hay, pero bueno, lo importante es que gane el equipo. Sí, puede ser con goles mejor. Lo importante siempre es lo grupal. Hoy hicimos un esfuerzo bárbaro, lo merecíamos. Muy contento, muy contento. Bueno, lo buscamos ya hace dos fechas con el técnico nuevo buscando ganar. Hoy estaba el partido muy difícil y bueno, con la expulsión de ellos pudimos meterlo en un arco y nada, por suerte entró. Entraron las dos que nada, que queríamos todo.
Importante para la confianza, para un delantero como vos. Tuviste un par de jugadas interesantes, desbordando, incluso tirando algún centro. Sí, sí, nada, hoy me levanté y dije que hoy toca hacer gol, ya está, no puedo dar más partido. Y nada, por suerte, bueno, entró la de Mati y me quedó ahí y nada, entró, sí, la verdad que estamos muy contentos. Bueno, también Varela ahí te la dejó bien, sí, para que sí, pudieras sí. Definir. Sí, sí, le grité y me la dejó, creo que de taco, me parece, metió una buena asistencia, que la está rompiendo Imanol. Bueno, la pusiste lo más lejos posible del arquero y fue un lindo gol. Sí, sí, le iba a romper el arco, tío, la verdad, y dije no, la voy a tirar a la mierda, entonces nada, voy a abrir el pie a ver qué pasa y por suerte entró. Bueno, importante, como decíamos, para la confianza tuya, te vas ganando minutos, consideración también en el técnico que es nuevo, eso me parece que es importante para vos. Sí, sí, bueno, ojalá que sigamos así, ¿no? Que sea el primero de muchos y nada, sí, como decimos, para un delantero es fundamental que entre, que empiece a entrar y que nada, seguir así. Y importante también para la competencia interna, bueno, tenés dos compañeros como Tacla y Enríquez que tienen experiencia en el equipo. Sí, sí, la verdad que los chicos, los delanteros que tenemos son muy buenos, y bueno, con Dami, con Diego me hablan, todos me dan consejos, así que nada, estamos todos en el mismo camino, por suerte. Bueno, el primero esperemos que de muchos. Ojalá que sí, ojalá que sea el primero de muchos y que nada, que podamos coronar a fin de año, todos juntos. Bueno, se viene Claypole también, una institución por la que vos pasaste, un equipo también difícil. Sí, bueno, sí, en Claypole debuté, la verdad que va a ser ¡linda, Lauti, máquina! Va a ser un partido lindo, conozco a los chicos, a varios, así que ojalá que esté lindo el partido, ojalá que esté bueno. ¿Para qué está este Atlas que bueno, recién está iniciando una nueva etapa, un nuevo campeonato? Vamos a pelear todos los partidos, tratar de, bueno, el objetivo es salir campeón, ¿no? Salí campeón y poder jugar la final, pero nada, el técnico nos dijo, vamos tranquilo, paso a paso, partido a partido y nada, tranquilo, seguir así. Bueno, Lautaro, ¿a quién le dedicas este triunfo y el gol sobre todo? No, a mi familia, a mi viejo, a mi vieja, que siempre me apoyan y a toda mi familia. Sí, sí, un desahogo tremendo contra un rival muy difícil. Nos vamos contentos claramente porque nos costó mucho llegar a la victoria y creo que es importantísimo para lo que viene. ¿En algún momento pensaron o se les cruzó quizás algún pensamiento de que tanto costaba llegar al gol o alguna jugada de peligro que veían otra vez alguna película de antes? Sí, sí, creo que el cabezazo en un córner, creo que nos asustamos un poco, pero bueno, creo que el plantel está en un momento donde piensa en positivo y eso es fundamental para esto. Y bueno, por suerte después los goles llegaron y bueno, estamos muy felices. Y el cambio también, o los cambios, cuatro cambios seguidos, eso... creo que plantó un poco mejor al equipo, sobre todo en la zona en la que vos estás, en el medio. Sí, sí, creo que los cambios nos vinieron muy bien. También ayudó a que hayamos movido un poco mejor la pelota y ellos se cansaron. Y ahí nosotros pudimos encontrar espacios. Quizá también en el primer tiempo no estuvimos tan finos como solemos serlo. Pero bueno, como te dije recién, estamos muy felices por esta victoria que conseguimos en una cancha difícil contra un rival difícil. Y bueno, ahora ya a pensar en el martes. Bueno, se les viene Claypole, como bien decís, con muy poco descanso, pero importante seguir en esta línea, me parece, sobre todo con el juego. Sí, 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 sí. Va a ser un rival súper duro. Sabemos la jerarquía que ellos tienen. También ellos saben la jerarquía que nosotros tenemos. Y creo que se va a dar un lindo partido. En la ida también fue lindo. Pero bueno, ojalá que podamos seguir en esta senda de poder ganar y bueno, ya acomodarnos con los que están ahí arriba. ¿Qué cosas destacás de estos tres partidos del equipo? No sé, la solidez quizás. Sí, sí, por ahí antes no nos convertían muy, muy fácil. Nos hemos vuelto un equipo duro en fase defensiva. No nos llegaron muchas veces al arco y eso es importantísimo. Sabemos que nosotros somos un equipo que hace goles y al tener la valla en cero nos ayuda mucho eso. Pero bueno, siempre hay cosas para corregir y bueno, lo sabemos muy bien, pero ganando se hace todo mucho más sencillo.